hijo de puta! ¡Lo mataron! ¡Hijo de puta! ¡Lo mataron! Lenín Moreno no ha dado la cara, ha huido del pueblo, ha huido de los que votamos, así que está escondido, está prófugo en el mismo país, le diríamos, está prófugo de los pobres, prófugo del pueblo, solamente está refugiado en la casa de los ricos. Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas podrá extender el horario de la restricción de movilidad. Por lo tanto, a partir del día de hoy, sábado 12 de octubre del 2019, a las 15 horas, y posteriormente durante las 24 horas del día, mientras dure el estado de excepción, regirá en todo el territorio nacional la restricción de movilidad en áreas sensibles y de importancia estratégica. Con esta medida, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional están facultadas para efectuar acciones de control de espacios públicos, lugares de asociación y reunión, registro de personas y vehículos para restablecer el orden público y la seguridad ciudadana. Les recuerdo que estamos en toque de queda. Ahí están los compañeros de Brigada Médica. La 883 es en contra de este gobierno asesino, es en contra de pisotear al pueblo, es en contra de las medidas de este gobierno. Eso es Quito, manifestándose desde el barrio 6 de Quito.